Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la ubicación geográfica. Vamos a comenzar con la primera mesa o la primera actividad que tenemos en el marco del 15 Encuentro de Bibliotecarios de Córdoba en los 65 años de historia de nuestra asociación de la provincia de Córdoba. La denominamos a la mesa Sindicato, Colegio o Asociación, una mirada transversal, y vamos a contar con la participación del colega Pablo Bruno D'Amico. Él es bibliotecario y técnico informático, licenciado en bibliotecología y documentación en una etapa de tesis de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja como responsable de servicios en línea de la Biblioteca Utopía en la Ciudad de Buenos Aires. Es vocal de la Comisión Directiva Nacional de APRA, coordinador de la Subcomisión Gremial, miembro del Comité de la Sección de Bibliotecas Metropolitanas de la IFLA. Así también nos va a estar acompañando Fernando Darío Acevedo, actual presidente de la Asociación Chaqueña de Bibliotecarios y representante permanente por ACHAVI en la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo del Ministerio de Educación del Chaco, director titular de la Biblioteca Pública Adolfo Bioy Casares de Pampa del Infierno Chaco, especialista docente en educación y TIC, diplomado superior en pedagogía y educación social, responsable del área de capacitación y perfeccionamiento de la Asociación Chaqueña de Bibliotecarios y capacitador de ACHAVI ante el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco para el subsistema bibliotecario chaqueño. Bueno, y también vamos a contar con la participación de Carolina López Escondra. Ella es bibliotecaria profesional con más de 25 años de ejercicio en diferentes tipos de unidades de información, periodista con experiencia en televisión, Canal 13 TN, Canal de la Ciudad de CABA, Radio El Mundo, FM Soldado, Radio de la Biblioteca del Congreso y Gráfica. Actualmente es conductora de radio, profesora de bibliotecología y comunicación a nivel terciario, da cursos, charlas y talleres y asimismo expone en congresos y jornadas especializadas en toda la región. Escribe 10 libros, ficción, manuales y biográficos y obras de teatro. Además, se desempeña como gestora cultural. Forma parte de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, coordina actualmente la Red de Asociaciones de Bibliotecarios de la República Argentina, RENAVIAR, y forma parte de los equipos de trabajo de la Federación Internacional de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA. También en esta mañana nos va a estar acompañando Juan Manuel Cáceres. Él es bibliotecario nacional. Hasta hace poquito era presidente del Colegio Profesional de Bibliotecarios de San Juan y hoy actualmente está cumpliendo un nuevo mandato como vocal y bibliotecario de la Biblioteca Popular Sur de San Juan. En esta mesa también me va a estar acompañando miembro de la Asociación de Bibliotecarios, Patricio Koch, nuestro prosecretario, así que también le quiero dar la bienvenida, quien vamos a estar medianamente coordinando esta mesa y agradecerle a cada uno de los colegas que ya están conectados y participando junto a nosotros. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero que nos va a estar acompañando en esta mesa. Así que gracias, Patricio. Bueno, en primer lugar, quiero empezar por lo más importante, que es agradecer a todos los participantes el haber aceptado estar en esta mesa para hablar de cuestiones que no suelen estar presentes, al menos en todos los encuentros, charlas y capacitaciones a las que cada uno de nosotros asistimos a menudo, ¿no? Como es la condición del profesional bibliotecario, pero como trabajador, ¿no? Todo lo relacionado a nuestros derechos, las condiciones de trabajo, y lo cual es un poco incoherente que no se hable de estas cuestiones porque estas cuestiones atraviesan cada hora de nuestra jornada laboral. Así que yo saludo esta iniciativa y agradecerle a usted nuevamente el haber aceptado la invitación para reflexionar juntos, que esa es la idea, pensar entre todos nuestra situación como trabajadores. No sé si quieren que se presente cada uno de los participantes y luego empezamos con las preguntas, ¿no? Que nos cuenten así más o menos sus actividades, la asociación a la que pertenecen, las funciones, así de manera resumida y a grandes rasgos. Si les parece, empezaríamos con Carolina.
Ay, qué caballerosos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina López Escondras, pertenezco a APGRA, pero digamos, estoy convocada en esta mesa más que nada en mi rol de coordinadora de RENAVIAR, que es la red de asociaciones de bibliotecarios de la República Argentina. Entonces trabajamos con Fernando y trabajamos con Juan Manuel, también como en representación de sus respectivos colegios y asociación. Básicamente eso. Fernando, ¿te parece? Sí, bueno, buen día a todos. Gracias por esta invitación. Bueno, mi nombre es Fernando Darío Acevedo, soy presidente actualmente de la Asociación Chaqueña de Bibliotecarios. Tenemos una pequeña trayectoria de 60 años al lado del bibliotecario chaqueño y bueno, nuestro trabajo apunta esencialmente al trabajo diario que hacemos de estar cerca del colega en sus problemas cotidianos, interviniendo con las autoridades y por supuesto trabajando en un montón de otras cosas que, como decía Carolina, también involucra a juntarnos con las asociaciones para ver las distintas problemáticas que tenemos como sector y que nos unen, digamos, en cuanto al planteo. Bueno, no sé, llegado el momento iremos, creo, desarrollando un buen temario, así que iremos ampliando más. Gracias. Bien. Pablo, te cedemos la palabra. Buen día, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, lo que yo preparé es una pequeña presentación donde quería contar un poquito justamente qué es lo que estamos haciendo en la asociación y en el marco de esta temática, ¿no? De pensar sindicato, colegio, asociación, particularmente porque Abra a lo largo de su historia ha tenido distintos matices, distintos tipos de actividades, y bueno, nosotros hablamos hoy en día de estar volviendo a las raíces, ¿no? Entonces yo preparé una breve presentación. Y bueno, por un lado, esto de pensar los orígenes, ¿no? En sus orígenes, en realidad, vamos a tratar de ser más breves, vamos acá. Abra nace a partir de una asociación previa, que era la asociación, el Centro de Estudios Bibliotecarios del Museo de Sociedad Argentino, actualmente eso es la Universidad del Museo de Sociedad Argentino. Y bueno, justamente nace como una asociación que tiene un sentido como más académico, más social, y lo que ocurre hacia el año 53 es que, bueno, surgen otras necesidades y surge esta necesidad concreta de pensar en una asociación que tenga un sentido más gremial, en una asociación que tenga un sentido que tenga que ver con defender con los intereses profesionales de los trabajadores. Entonces es que se fusionan este centro de estudios con la Asociación de Bibliotecarios, en ese momento se llamaba la Capital Federal, y se forma lo que pasa a ser Abra en el año 53. Nosotros entonces queremos subrayar esta historia porque justamente en esa época, en un primer momento, Abra se une a lo que era la CGP, la Confederación General de Profesionales. En ese momento el peronismo había tres organizaciones, todas las, digamos, todas las distintas facetas que tenía la producción en el país. Estaba la Confederación General Económica con las patronales, la Confederación General del Trabajo con los trabajadores, y se creó la CGP como una suerte de confederación de la clase media, digamos, ¿no? Bueno, en ese proyecto entran muchas asociaciones profesionales de distinto tipo y entra también Abra. Luego lo que va a pasar es que en el 55, cuando el gobierno de Perón es derrocado, se disuelve la CGP y entonces se pierde esa pertenencia y
Luego sí, habría una pertenencia de la CGT, la Confederación General del Trabajo. Ahora estuvo en la CGT por muchos años. En 1960 se obtiene la personalidad social. Es un reconocimiento que da el Estado al sindicato, al gremio más representativo en su actividad, en este caso las bibliotecas. Ahora tienen la personería gremial. No quiere decir que un sindicato sin personería gremial no tenga personería. La personería gremial es un tipo particular de personería que tiene que ver con justamente lo que la ley dice, la ley de entidades sindicales hoy en día dice, es que le da ciertas atribuciones especiales al sindicato con personería que los sindicatos con inscripción simple no tienen. Si puedo pasar. No, me fui para atrás. En el 62, ahora también se daría la IFLA. La IFLA es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Y justamente la IFLA tiene otro carácter, un carácter no sindical, sino un carácter más asociativista, más de fomentar, de lo que ellos llaman en inglés el advocacy. Este tipo de tareas es muy importante y ellos se dedican fundamentalmente a lo que es la defensa más de las bibliotecas, ¿no? Como instituciones. Lo cual para nosotros es importante porque las bibliotecas son nuestros lugares de trabajo, pero como asociaciones gremiales, nosotros nuestra prioridad es los trabajadores. Durante muchas décadas, entonces, la dirigencia de ABRA va a ir perdiendo ese impulso inicial que tuvo en el año 53 de ocuparse de la actividad gremial. Y bueno, obviamente tuvimos la dictadura, tuvimos una serie de procesos históricos que significaron que también el sindicalismo primero fuese perseguido y después ya en los 90 fuese un poco como desprestigiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya cuando llegamos al nuevo siglo, ahora ya había perdido un poco todo rasgo de actividad gremial y se ocupaba más de la reunión nacional, de cuestiones más teóricas, más académicas. Entonces, nosotros lo que vemos es que a partir del cambio de siglo empiezan a surgir otras voces que querían cambios, que querían una asociación distinta. Y en ese cambio surge, bueno, en el año 2017 hay elecciones y se dirimen estos dos modelos de asociación. Se presenta una lista con este modelo tradicional de la asociación para los que están en la comisión directiva y nada más, y otra lista, la lista celeste, la nuestra, que quería una asociación que fuese para todos y que escuchase las necesidades de todos y que tuviese acciones que tuviesen que ver con atender las necesidades y los derechos de todos, todas, todos. Entonces, en un primer momento, uno de los avances fue, por ejemplo, la creación de la subcomisión de género. Y bueno, en 2020 nuevamente hay elecciones, nuevamente compiten estos dos modelos y nuevamente gana la lista celeste con una plataforma de mayor profundización, de trabajar por un lado la cuestión gremial y por otro lado con una subcomisión específica y por otro lado trabajar la ley de ejercicio profesional. Y los socios nuevamente apoyaron este cambio, esta nueva cara de Abra, ¿no? Entonces, bueno, ahí llegamos y este año, por ejemplo, hicimos la primera elección de delegados gremiales de Abra, de la historia. Fue una experiencia muy interesante, muy rica, muy bueno, y que nos alegró mucho y que esperamos que también se vaya multiplicando. Nosotros también tenemos otras iniciativas, estuvimos haciendo capacitación, estuvimos haciendo un taller gremial, ahora vamos a hacer uno presencial en la reunión nacional en estos días y venimos trabajando con colegas de todo el país en la subcomisión gremial y bueno, también una parte importante de ese trabajo fue
trabajar el proyecto de ley federal, y darle un sentido de una ley de derechos laborales, que fuese una ley de derechos laborales y que el eje esté en esta idea de que bibliotecarias y bibliotecarios trabajen en las bibliotecas. Entonces, bueno. Ese fue un poco el paso rápido por la presentación que tenía preparada, para no extenderme de más. Y esa es un poco la idea. Bien, Pablo. Que queríamos transmitir, ¿no? De un... Sí. No, no, muy claro, muy clara la exposición. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Juan Manuel a la mesa. Muchas gracias por... Bien, hola, bienvenido. Y... Bien, saludos a todos. Hola, ¿me escuchan bien? Muy bueno. Bueno, hola. Lo que le pediríamos ahora un poco también para, teniendo en cuenta que hay muchas personas escuchando y viendo la transmisión en vivo, si nos pueden aclarar un poco cuáles serían las diferencias entre la diferencia y la similitud, en qué se parecen y qué se diferencian las asociaciones de un colegio y de un sindicato, ¿no? Así también a grandes rasgos, porque creo que no está muy claro, de hecho uno tampoco lo tiene muy claro, en qué se diferencia cada una de estas. No sé si quiere empezar Juan Manuel, que recién ingresó. O... Bueno, si me escuchan bien, paso a comentarles. Sí, yo bien, poco, bien. Bien. ¿De qué se trata tener una colegiatura? San Juan cuenta con un colegio desde el año 1986, que también por sale la ley de colegios profesionales en ese año. Basado en una nueva constitución que tiene la provincia ese año, y casualmente había un congreso de bibliotecarios nacionales en nuestra provincia, y bueno, para abrir ese congreso se le otorga la ley que en ese momento era la 512, luego hubo un digesto jurídico acá en la provincia y tiene una nueva nomenclatura, que es la 316A, pero bueno, con esa ley se le otorga la posibilidad a los bibliotecarios de tener colegiatura y de otorgar matrícula para poder trabajar en el ámbito de las bibliotecas de la provincia, que no es una, han pasado 36 años y no sigue siendo una tarea fácil para el colegio. Hacer que en todas las bibliotecas de todos los ámbitos y de todos los grupos puedan estar profesionales graduados trabajando en los puestos que se otorgan, en los cargos que se dan. La institución que más lo respeta es el Ministerio de Educación, y es una ley que tiene 36 años. Esto es un remo permanente, ¿no? Hay que estar permanentemente remando y con las nuevas autoridades siempre haciéndoles recordar que existe una ley para que se cumpla, que no cualquiera tiene las condiciones académicas para ejercer nuestra profesión, y sobre todo permanentemente visualizar la profesión, que creo que es algo que se da en todo el país, ¿no? A todos nos siguen preguntando, inclusive hasta cuando se tiene alguna colegiatura de grado, no sé, uno es licenciado, a veces doctores en bibliotecología, y siguen preguntándote si para ordenar libritos hay que estudiar. Y bueno, eso es algo que tenemos que hacer en nuestra profesión permanentemente. Y bueno, es algo que seguimos desde el colegio, luego de tener 36 años con la ley, teniendo que hacer escuela permanentemente. El colegio tiene la posibilidad también de hacer ser una especie de policía de trabajo, se llama, digamos, dice el reglamento, la aplicación de la ley, que desde el colegio se pueden
mirar los títulos, ¿sí? Y ver dentro de esa, de esa evaluación en qué tipo de biblioteca puede ejercer cada graduado, de acuerdo a su profesionalización o su especialización. Eso también se otorga la matrícula del colegio mediante eso. Lo que no tiene el colegio, que he escuchado varios comentarios y he leído también en las redes, que es así, el colegio no tiene la posibilidad de tener personería gremial, por lo tanto, no puede un colegio participar de las paritarias. Para eso, bueno, desde nuestro colegio estamos, desde esta gestión que se está yendo, digamos que el sábado hemos tenido una asamblea con elección de autoridades y la nueva que va a venir, estamos tratando de insertarnos un poco en las listas de las juntas de clasificación docente y bueno, y en la lista de los gremios para tener representatividad también. Porque, vuelvo a repetir, un colegio no tiene la personería gremial para tratar estos temas. No sé si queda claro, si hay alguna pregunta de lo que se encarga, digamos, un colegio. Bien, no, no, creo que está claro. José Luis, no sé si querés que avancemos con la próxima pregunta o No, iniciamos. podemos hablar con los compañeros de Chaco, que nos cuente por el perfil que tiene Fernando, que ellos son sindicatos en la provincia del Chaco. Bien. Sí, bueno, gracias, sí. Las diferencias que por ahí podemos marcar, digamos, con el resto de tipos, digamos, de agrupación. Bueno, un poco ya lo marcó Pablo también en su presentación, o sea, la posibilidad de intervenir no solamente en las discusiones salariales, sino también en las condiciones de trabajo, que son muy importantes. Un sindicato, más allá de su tipo de constitución legal, nosotros somos una asociación de primer grado con inscripción nacional, pero de ámbito local, ¿no? De ámbito provincial. También es de afiliación voluntaria, digamos, o sea, esa es una característica que el trabajador puede elegir a qué sindicato afiliarse. Y bueno, la función que tenemos básicamente es la defensa de los derechos laborales y la intervención también en las condiciones de trabajo, que es muy importante para las bibliotecas, porque no solamente estamos trabajando para el afiliado, sino que indirectamente al hablar de condiciones de trabajo, uno como sindicato intenta también desarrollar las propias bibliotecas con mejorando precisamente esas condiciones de trabajo, las condiciones laborales, como sean las condiciones edilicias, las condiciones de infraestructura, los equipamientos. Pero esto no se agota solamente en ese tipo de intervención, ¿no es cierto? Por supuesto también el salarial, ¿no? Que es que me gustaría hablar más adelante, más puntualmente de ese tema, porque en el Chaco, nuestro sindicato es un sindicato docente, ¿no es cierto?, que está dentro de esa tipología por el ámbito donde se desarrolló con fuerza la profesión. Sino que me decía que no se agota allí, sino que también trabaja y aborda todos los campos posibles de la profesión, ¿sí? A pesar de ser un grupo de trabajo pequeño, digamos, de una comisión directiva de 12 integrantes y un equipo de trabajo, digamos, puntual en las oficinas de 5 personas, tratamos de abordar mucho, o sea, lo más que podemos. Y en ese sentido, trabajamos por ejemplo, formación profesional, capacitación, actualización del colega,
se impulsa normativa específica local, siempre estamos trabajando con la, acá existe por estatuto docente y por la propia constitución provincial, una comisión que se llama comisión, comisión de condiciones de trabajo, comisión de política salarial y condiciones de trabajo, que está constituida con todos los sindicatos y la patronal, que es el Ministerio de Educación. Y bueno, y tomamos contacto directo con las autoridades permanentemente en distintas instancias. Y eso es una ventaja, en tanto uno hace los planteos de los colegas, tanto de los afiliados como del sistema en general, directamente a las autoridades, buscando respuestas lo más inmediatas posibles, a pesar también, sin perjuicio, perdón, de la formalidad de las presentaciones que se hacen de manera escrita, ¿no? Entonces, bueno, Pachavi tiene una representatividad casi total, digamos, de la cantidad de bibliotecarios que viene trabajando acá en el Chaco y actualmente somos aproximadamente 1.500 los afiliados, pero más de 1.000 que son actualmente trabajando, y el resto entre jubilados y docentes bibliotecarios que están sin cargo, ¿no? Bueno, eso nos pone en un lugar de privilegio en cuanto a representatividad acá en el Chaco de los bibliotecarios, y por supuesto obliga también a la patronal, al Ministerio de Educación, a que seamos consultados permanentemente ante todos los cambios o propuestas que haya sobre el sector. Como decía, somos una asociación de primer grado con inscripción nacional, pero participamos solamente acá en la provincia, y la ventaja de como sindicato, digamos, es que nos permite intervenir en los problemas laborales diarios que plantean los afiliados, los socios. Asesorarlos legalmente y laboralmente. Y por supuesto estamos cerca de ellos constantemente a través de los distintos medios, ya sea presencialmente o a través de los medios digitales, que hoy nos facilitaron mucho la cuestión. Así que, bueno, eso prácticamente, básicamente resumido, es la actuación gremial que nosotros tenemos y la condición, digamos, con la que trabajamos. Y como para cerrar, nos parece una figura que no solamente nos deja aprovechar poder intervenir, como decía, diariamente y directamente ante las autoridades, sino que el sistema bibliotecario, en el caso del Chaco, por ejemplo, se ve beneficiado de muchas de las normativas, de las regulaciones que impulsamos nosotros y que tiende justamente a desarrollar el sistema bibliotecario acá en el Chaco, que, como dije bien, eligió, por decirlo de una manera, un campo laboral que es en un 95% docente, ¿sí? Así que en ese sentido hay mucha tela para cortar también en cuanto a las titulaciones que se aceptan, por ejemplo, en el resto del país, y que, bueno, ojalá ahora podamos desarrollar más el tema. Gracias, José Luis. Gracias, Fernando. Ahí quería aportar Pablo. Sí, yo quería aportar más que nada para darle un sentido más conceptual a esta pregunta de, bueno, las diferencias. Los colegios públicos se crean por ley, son entidades de derecho público y tienen un sentido de proteger también a la ciudadanía. Los sindicatos, las asociaciones, son asociaciones libres que hacen los trabajadores entre sí, se rigen por el derecho privado, y en todo caso la diferencia entre una asociación, digamos, gremial y una asociación de otro tipo radica en los objetivos, ¿sí? La ley distingue que la asociación gremial tiene por objetivo defender
los intereses de los trabajadores, tanto ante el Estado como ante las patronales, que a veces son lo mismo, la misma institución, digamos. Entonces, quería hacer esa caracterización. Las asociaciones sindicales son en defensa de los trabajadores. Gracias, Pablo. Patricio. Bueno, muy, muy claras las exposiciones. Bueno, avanzando un poco, desde su lugar, desde el espacio que ocupa cada uno de ustedes, ¿cuáles son las demandas que ustedes consideran más urgentes a resolver? Sé que el factor económico siempre está presente, ¿no? Pero ¿cuáles son las demandas que más se escuchan por parte de las bibliotecarias y los bibliotecarios que ustedes consideran más urgentes? ¿Por dónde habría que empezar? No sé si quiere empezar Carolina, que no habló en la primera pregunta. ¡Qué pregunta! Bueno, en principio, digamos, RENAVIAR es un encuentro de asociaciones, colegio, sindicato, digamos, de todo lo que congregue a los bibliotecarios. Por lo tanto, entre nosotros, digamos, muchas veces lo que se comparte, bueno, expliqué lo que era RENAVIAR. Digamos, RENAVIAR surge a partir de un proyecto de IFLA, de la Federación. IFLA se maneja a nivel mundial, baja como un proyecto en determinado momento, esos proyectos van bajando a los países y los países lo van aplicando. En este caso era de fortalecimiento de las asociaciones nacionales. En nuestro caso, que hay 13, era de qué manera se juntaban para fortalecerse mutuamente. Así es como nace. Entonces, a partir de ese momento, se crea esta red donde participan representantes de las comisiones directivas de ese momento, lo pone la mismísima comisión directiva, su representante, y así nos juntamos una vez por mes para intercambiar puntos de vista o herramientas. Por ejemplo, en el caso de Achavi, que tiene una trayectoria muy importante en lo que significa el derecho laboral en su campo, digamos, muchas veces le brinda herramientas a asociaciones nuevas que no tienen ese camino trazado. Entonces, los ayuda, les cuenta, ¿no? Y así, cada uno con su expertise, digamos. Entonces, si nosotros venimos trabajando esto, nosotros tenemos una subcomisión de género y hay otra asociación que quiere llevar una adelante, bueno, te contamos nuestra experiencia y de qué manera te podemos ayudar. Entonces, los temas que se tratan ahí no son puntuales de los bibliotecarios, sino más bien de las asociaciones con respecto a qué cosas nos interesa tratar en este momento. El año pasado se hizo un trabajo muy interesante de la subcomisión de educación, porque obviamente a nivel general la preocupación más grande tiene que ver con lo laboral, con los puestos de trabajo, e indiscutiblemente el sector educativo es el que más cantidad de bibliotecarios tiene, digamos. Entonces, en ese sentido, que después Fernando puede ampliar porque encabezó esa subcomisión, lo que hicieron fueron representantes no solo de las comisiones, de las asociaciones que forman parte de RENAVIAR, sino con, por ejemplo, otros invitados de otras provincias que no están dentro de, que no tienen asociaciones, y pudieron hacer un punteo de cuáles eran las necesidades más importantes dentro del sector educativo, por ejemplo, relativo a lo que había dicho Fer hace un ratito, con relación a la capacitación, con relación a los puestos de trabajo, con relación a la innovación tecnológica, o sea, en cada una de sus áreas. Eso por un lado. Creo que para todos y en general, porque cada provincia tiene sus características, características incluso legales. O sea, hay provincias donde las escuelas deben tener bibliotecarios, hay otras donde no, hay otras que en algún nivel sí y en otra no, en otra en todos los niveles. Eso con respecto a las escolares, que es lo primero que surge. Lo cual deja fuera a todo el resto de las bibliotecas, ¿no? Con sus diferentes problemáticas, que tienen que ver también mucho con que el bibliotecario generalmente está solo en el medio del contexto de otra cosa, incluso de otros sindicatos, ¿no? Entonces es muy difícil, por ejemplo, esto, ¿cuánto cobro? Y es absolutamente desparejo, no es lo mismo en el Poder Judicial que en una biblioteca popular. Otra de las grandes problemáticas de las bibliotecas populares, las conocemos, es esto, que tiene que ver con de qué manera se mantienen. Todo el tiempo surge eso, y la profesionalización de las bibliotecas populares.
porque siguen estando, y José Luis, vos lo sabés mejor que nadie, creo, mayoritariamente compuestas por gente no profesional. Entonces, bueno, ¿de qué manera sostenemos eso también? Que creo que son, digamos, como las dos grandes espacios laborales a los que se apunta. Entonces, bueno, ¿de qué manera? Insisto, acá los dos jóvenes presentes son parte de Renaviar. Si me quieren ayudar con alguna otra cosa que hayamos tratado. Bueno, ahora la última, les cuento el último, digamos. El año pasado fue este proyecto de educación que se lo presentamos a la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, a pedido de ellos, de hecho, por un lado. Y este año estamos hablando de la asociatividad. A nosotros nos preocupa mucho que las nuevas generaciones de profesionales no se asocien. Al fin y al cabo, nosotros representamos, como asociación, colegio, sindicato, representamos a nuestros socios. Bueno, ¿a cuánta gente realmente estamos representando? ¿Esto qué problemas trae? Que no hay renovación. Si no tenemos gente con cabezas nuevas, por eso hablamos de nuevos profesionales, entonces, bueno, tomamos un poco esa inquietud de decir, bueno, pensemos en qué estrategias estamos usando, e insisto, en el espíritu de Renaviar de compartámonos herramientas, fue un bueno, este año vamos a hablar de esto. ¿De qué manera hacemos que nuevos profesionales crean en la asociatividad? Creo que hay, me pongo un poco más filosófica, ¿no? Pero creo que hay un descreimiento en el movimiento colectivo, en cualquier tipo de colectivo, generacional casi te diré, que hace que no se asocien. Entonces, es muy difícil sostenerlas. Carolina. Sí, Juanma. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí. Con respecto a eso, y que bueno, que es una mesa de debate que seguramente vamos a tener en el encuentro de Mendoza, compartir y decir que es una problemática, creo, por lo menos a nivel nacional, esto de la representatividad que se puede llegar a tener de nuestros asociados, de nuestros colegas, nuestros matriculados en el caso del colegio. Y es muy importante que nosotros estamos haciendo mucho hincapié en los que tenemos la oportunidad de estar dictando clases en los institutos de formación bibliotecaria, poder hacer escuela de esto, sobre todo en la participación primaria de los centros de estudiantes, de lograr desde ahí que digamos el bibliotecario se involucre, el bibliotecario, el bibliotecario, el bibliotecario se involucre para empezar a trabajar colectivamente por todo el colectivo, en nuestro caso provincial, pero bueno, si podemos lograr que haya un compromiso para hacerlo a nivel nacional, sería lo ideal. Es medio utópico todavía, porque bueno, no se da todavía la renovación, no se da en nuestro colegio, hablando con otros colegas de otros lugares del país, tampoco se da, pero esto creo que es primordial, digamos, y primordial también es la idea de que se les dé participación de alguna manera a la gente que viene con nuevas ideas. Tal vez no en las cabezas de las listas, porque bueno, todas las asociaciones tienen sus estatutos y demás, pero sí la palabra y la oportunidad de ver en los nuevos graduados qué idea tienen para seguir avanzando. Vuelvo a hacer hincapié en lo que dije recién, en la visualización de la profesión. Bien, bueno, muchas gracias. Ahí, Fernando, no sé si quiere opinar algo. Sí, bueno, aprovecho para también ahí tirar una opinión en esta pregunta que me parece muy interesante porque, a ver, nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, a nivel local, seguramente también repercuten varias de las necesidades que a nivel país podemos tener en cuanto a demandas más urgentes de los bibliotecarios. Y no importa el ámbito laboral, digamos, si es docente o es privado, pero algunos tienen mayor o menor demanda, ¿no? Pero generalmente yo creo que se resumen en
presupuesto, presupuesto, algo muy importante para desarrollar la actividad, condiciones laborales, obviamente, atado a eso, el acceso a tecnología para los servicios. La pandemia nos ha puesto a prueba totalmente y también nos ha como desnudado, digamos, un poco las falencias de los servicios bibliotecarios, teniendo en cuenta lo que ya se transita en cuanto a tecnología. Entonces vimos cómo el Estado salió a emparchar de alguna manera la situación de administración de los servicios que no podíamos brindar y que estamos acostumbrados a hacerlos presencialmente. Entonces esa es una demanda, digamos. Y por supuesto la jerarquización y el reconocimiento de la profesión, ¿no? En sus diversas aristas. Y yo creo que, independientemente de todo lo demás, hay un clamor también sobre una política de información unificada. O sea, hoy lo decía Carolina, juntándonos con las asociaciones a través de Renaviar, intentamos por ahí abordar esas temáticas y emitir nuestras opiniones, ¿no es cierto?, hacia el Estado para que las tenga en cuenta. Entonces, en cuanto no podamos unificar, por lo menos en un alto grado, cuestiones básicas que terminan afectando a todos en todo el país, va a ser muy difícil lograr esa jerarquización y ese reconocimiento por la que tanto venimos bregando durante muchos años. Por supuesto que hay que respetar particularidades porque la profesión se desarrolló en las provincias de distinta manera, de acuerdo a la evolución que ha tomado, a la involución en algunos casos. Todo tiene que ver con todo, porque las cuestiones de raíz que deberíamos estar discutiendo para que a nivel nacional los bibliotecarios podamos plantear qué política necesitamos, no se están discutiendo, creo yo. Entonces nos encontramos con decisiones que siempre toman los de arriba, sin tener en cuenta la opinión y la necesidad que tiene el de abajo, ¿no? Entonces, creo que por ahí esa es la demanda por ahí más urgente también que tenemos que impulsar para resolver. Tenemos que derivarle soluciones no solo a los colegas, a nuestros afiliados, sino a las instituciones, al sector, a la profesión. Planteaban, por ejemplo, decían, bueno, bibliotecas populares que tienen trabajando gente que no es profesional y que por ahí tiene ganas de ser profesional, por ejemplo. Y le estamos tirando, hablando mal y pronto, soluciones de formación que no son las que realmente nosotros queremos para jerarquizar y reconocer la profesión. Entonces, esa es la discusión de fondo que tenemos que tener, creo yo, en cuanto, por ejemplo, a la formación, que va a ir dando base para que la profesión vaya siendo reconocida como corresponde. Por ahora eso, gracias. Gracias, Fernando. Bueno, también siguiendo la misma línea, creo que hay algo que se repite y Juan Manuel lo dijo en un momento de su exposición, que es la falta de reconocimiento en cuanto a nuestra profesión, ¿no? Eso está presente hasta el día de hoy y todavía se sigue haciendo la maldita pregunta si hay que estudiar para ordenar libros, como dijo Juan Manuel. En ese sentido, ¿ustedes consideran que hay responsabilidad nuestra para que tengan esa mirada sobre nosotros? De que duden de que haya que estudiar para ser bibliotecario, ¿hay una parte de la cual nosotros no tenemos que hacer cargo o tal vez tengamos que hacer un revisionismo a nuestra carrera, a nuestra profesión, para que esa pregunta desaparezca? No sé, ¿quién quiere pensar? Yo voy con esa, pues me encanta la pregunta.
Pero esta la voy a responder a nivel personal, no tiene nada que ver con renaviar, ni nada. No es una expresión que tenga que ver con la red, ¿eh? Nada que ver, ni con app, nada, personal. Por un lado, hay, creo yo, existe este reclamo de... Les voy a contar un caso muy puntual. El otro día estuve en una comunidad de lectores, en una movida que se hace de lectores, que había más de 100, ciento y pico de gente en una plaza leyendo toda junta, convocada por una persona. Y cuando se les preguntó quiénes iban a biblioteca, solamente 3 levantaron la mano. Lectores acérrimos. Entonces se preguntó por qué. Dijo, porque no sé dónde está la biblioteca en mi lugar. Entonces, por un lado está... que si nosotros nos pensásemos como emprendedores, digo, si tuviésemos una librería y tuviésemos que vivir de eso, yo te puedo asegurar que encontraríamos 10.000 estrategias para hacernos visibles, porque si no moriríamos de hambre, ¿sí? Por lo tanto, nosotros pensando como personas que están dentro de una institución, en líneas generales no estamos tan atentos a eso y estamos atentos a otras cosas, por un lado. Digo esto como para hacer algo gráfico, ¿no? Por un lado es eso. Por el otro lado, yo te diría, en nuestras prácticas cotidianas, ¿cuánto tiempo de nuestro trabajo le dedicamos a la promoción de nuestra biblioteca? Nuestro cotidiano. O sea, le dedicamos a la atención al público, le dedicamos a la gestión, le dedicamos al presupuesto, le dedicamos... ¿Cuánto tiempo diario, cotidiano, le dedicamos a la promoción de nuestra biblioteca? Casi me atrevo a decir que ninguno, 5 minutos, 10, cosa que sabemos que no alcanza para eso. Por otro lado, muchas veces las instituciones dependen de otras instituciones, por una municipal. Entonces, como se debe, muchas veces son edificios patrimoniales. Les cuento esto porque me pasó con una consulta que tuve de La Plata. Entonces, como decía Fernando, muchas veces las decisiones de políticas públicas referidas a bibliotecas no lo toman bibliotecarios. Por lo tanto, lo hacen desde un lugar que tiene que ver con lo que creen que es la biblioteca. Y ahí estamos, nosotros que tenemos que ocupar esos lugares, por un lado, y si no los ocupamos, lo que tenemos que hacer es enseñarles a los funcionarios qué es una biblioteca. Porque esta cosa de invisibilizarnos también tiene que ver con eso. Y los que toman decisiones sobre nosotros son personas que no tienen idea, en líneas generales, por supuesto. No, no, generalizando, ¿no? Ahí también está parte de nuestra responsabilidad. Yo pregunto mucho a los institutos, ¿no? ¿Cómo se proyectan? Y te puedo asegurar que el 0,08% se proyecta en la función pública. Todos se imaginan en una biblioteca de determinado tipo. A nadie se le ocurre decir, yo lo que quiero ser es funcionario y lo que quiero es generar política pública para bibliotecas. Y creo que también es algo que nosotros, vuelvo a lo que decía Juan Manuel, como docentes o como personas que estamos en contacto con los estudiantes, es algo que tenemos que poner dentro de los institutos como debate. ¿No? Esto, ¿qué harías vos como política pública? ¿De qué se trata la política pública? ¿En qué parte podrías estar como funcionario público? Porque también nosotros tenemos un prejuicio contra eso. ¡Ah, es político! ¡Ah! Enseguida se asocia con partidario, con algo malo. Sin embargo, es necesario. Es necesario para lo que estamos hablando hoy en esta mesa. Tenemos que sentarnos a la mesa para discutir política pública, para discutir salarios, para discutir condiciones. Y todo eso es política bien entendida, no política partidaria. Es sentarse a la mesa y ponerse a trabajar. La pregunta es, ¿quiénes ocupan esos lugares? Si ni siquiera nos asociamos para que lo haga otro, porque asociarse es eso. La verdad que yo no sirvo para sentarme a la mesa. Fernando, Juan Manuel es un capo. Pablo es un capo. Genial. Me asocio a la asociación y dejo que ellos vayan. Apoyo la gestión que están haciendo mis compañeros. Pero si ni siquiera me asocio, es como que lo estoy mirando desde la tribuna. Opinión personal. Yo a lo que asiento mucho de lo que dice Carolina, debería... También, a modo personal, agrego un término de la glotopolítica, esta ciencia que está surgiendo de a poco, este término que se acumuló en los 80 y va andando
más sobre todo con esta cuestión de género, pero una de las bases o de las reglas de la biblioteca política dice de que lo que no se nombra no existe. Y bueno, yo creo que si no hay repetición de nombrar la biblioteca como institución, la biblioteca como centro informacional, ¿no? Como lugar donde, base donde voy a ir a buscar la información, más allá de que si es una institución, un edificio o un lugar donde voy a guardar todos los archivos dentro de mi computadora. Si no hago ese hincapié de que la biblioteca debe existir para evacuar todas las dudas, para obtener todas las respuestas, se va invisibilizando y se va invisibilizando al bibliotecario, a la bibliotecaria, por ende, cuando se invisibiliza la biblioteca. Entonces, lo que no se nombra, no existe. Es un poco lo que nos está pasando hace varios años. No sé si, esto también a modo personal, no sé si es el advenimiento de las redes, la internet o lo que fuera. Creo que se va invisibilizando el tema también de la consulta del libro papel, el formato papel y un montón de cosas que hacen que no podamos ser reconocido y que la gente siga preguntándose esto a 22 años del siglo XXI, ¿no? Yo creo que hay muchas, esto de la invisibilización del profesional, de la biblioteca y demás, tiene muchas aristas, tiene muchas patas, pero la principal, que lo hemos hablado con alguno de ustedes, es esto de no poder entendernos en la asociación de todos y entender, como decía Carolina, la gestión política bien entendida más allá de lo partidario. Eso también es una apreciación personal, en representación del colegio también hablo, pero es muy personal la opinión. Si me permite, ahí unas cositas para agregar. Como decía Fernando al principio, la demanda central esta de los cargos tiene que ver principalmente con la cuestión del presupuesto y quiénes son los que toman las decisiones. ¿Estamos preparados para sentarnos en esa mesa y tomar las decisiones como corresponden? ¿Bajo qué perfil nosotros vamos a ir a reclamar a un ministro de Educación, a un ministro de Cultura, para que se generen esos cargos? Que son necesarios, sí, son necesarios. Para que mi colega solamente agarre el cargo y se quede cómodo porque todos los meses va a recibir el sueldo. Es una realidad de Córdoba, les comento a los colegas. Después vamos a pasar las preguntas que están haciendo en vía chat, pero por ahora estamos delineando lo que más o menos íbamos a hablar cada uno. Pero acá en Córdoba, la comodidad de decir, bueno, no, yo les delego en el otro, como recién mencionaban, y yo no hago nada, entonces desde las redes digo cosas, y acá hay una construcción colectiva. A veces se hace muy difícil hacer esta construcción colectiva cuando solamente algunos comentarios, algunas cosas se hacen desde la distancia, ¿sí? No es fácil tampoco ser dirigente, como seguramente los que estamos acá, no nacimos siendo dirigentes, ¿sí? Se va haciendo en el camino, y hay cosas que nos salen bien y hay cosas que no nos salen, que nos sale mal. Entonces, para aportar desde Córdoba, no se generan esas cosas porque nos está faltando elementos y recursos para posicionarnos. A nosotros nos dijo una funcionaria del Ministerio de Educación, bueno, ustedes generen y luego hablamos de cargos, de armar el sistema de bibliotecas escolares, por ejemplo, acá en Córdoba. Entonces, si no demostramos nosotros, si no generamos algo, esto es una aproximación de lo que queremos hacer. Entonces, me parece a mí que nos falta construir algo de que también es cierto que acá en Córdoba tuvimos gestiones anteriores que no ayudaron a este presente. Entonces hoy estamos con un presente, si nos cuestionan de 65 años, bueno, tuvimos 65 años de gestiones que tenían otra mirada, otra realidad y había otra circunstancia en ese momento. Y creo que hoy llegamos a otra realidad de la cual nuestra historia no nos ayuda a nuestro presente. Perdón, José tengo Luis, una. Sí, perdón, Fer. no hay problema. Si puedo, porque quiero tomar también un poco lo que decía ahí recién José Luis, o sea, cuando habla de.
creo que hay que hablar un poco también de contextos, ¿no? O sea, cuando uno, él habla de cómo uno va haciendo dirigencia, ¿no? En este caso, la nuestra gremial. Y los contextos son muy importantes porque hay contextos más favorables, hay contextos menos favorables, de acuerdo también a las posiciones políticas que justamente tienen que ver con nuestra profesión. Y lo engancho con lo que decía cuando hablé recién. Las decisiones que se toman desde las cabezas, autoridades políticas, gubernamentales, ¿no? Si no son correctamente asesoradas por justamente con el consenso que tiene que tener, desde el punto de vista de las necesidades del sector en todos los sentidos, obvio que van a terminar saliendo mal o costándonos mucho trabajo el recorrido que tenemos que hacer para tener un resultado favorable. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, y lo pongo en la mesa, como tenemos una carrera docente, porque participamos del escalafón docente general del Chaco, dentro, por supuesto, de nuestra especialidad, logramos conseguir este año, desde el año pasado en realidad, con muchos años de insistencia, 10 años específicamente, nuevamente un concurso de ascenso para poner directores de biblioteca, ¿no? Directores en las bibliotecas. Y a pesar de que parece un logro, y lo es, un logro muy importante, digamos, para la carrera del bibliotecario dentro de la educación acá en Chaco, uno no deja de mirar de reojo la situación de fondo, ¿no? Que es justamente lo que plantean muchos de los colegas y que acá en Chaco se vive mucho, que es la falta de cargos bibliotecarios para ir cubriendo la totalidad. Nosotros nos desarrollamos dentro del sistema educativo, pero todavía nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. O sea, estamos hablando de más de 2.000 escuelas y solamente de casi 600 bibliotecas, que no todas tienen las plantas funcionales completas. No podemos cubrir totalmente los turnos. Y eso, por supuesto, que debe ser un compromiso político de afectación de recursos. Y ese compromiso político, a pesar de que uno insiste, presenta notas, hace movidas mediáticas, nos reunimos con los responsables, con las autoridades, y presupuestariamente también hay que reconocer el contexto, como decía, ¿no? Estamos en una situación económica, financiera, nacional, muy, muy complicada. Entonces todo eso se tira sobre la mesa. Y cuando José Luis se refería a que uno hace dirigencia, ¿no?, con la mejor de las voluntades y la mejor de las intenciones, también se encuentra con ese tipo de negociaciones, con ese tipo de obstáculos. Entonces, yo creo que lo que debe movernos es la insistencia, no dejar de insistir y de pelear con las herramientas que tengamos, porque el desarrollo de la profesión y de las asociaciones, incluso lo hablamos mucho en Renaviar, de las asociaciones incluso en las provincias, es muy dispar. O sea, pero justamente porque, como decía Carolina por ahí, o también Juan Manuel, hay que juntarse, hay que participar, hay que participar, exponer las ideas, porque por ahí tenemos colegas que se quedan en el reclamo, en el comentario del chat, en el comentario del WhatsApp, pero a la hora de proponer una solución, no lo hacen. Entonces,
Y me prendo en la pregunta, porque dice, ¿cuánto de responsabilidad nos corresponde a los bibliotecarios esto de la falta de reconocimiento? O si tenemos que hacer un revisionismo de nuestras prácticas. En todas las profesiones hay buenos y malos profesionales, esto es así. O sea, lamentablemente, la visibilización por ahí del trabajo de los buenos profesionales también cuesta. Y de lo que se prende el común es de lo que sale mal, ¿no? Porque es lo más fácil de criticar. Entonces, depende del ámbito en el que estemos, siempre vamos a encontrar el obstáculo de que hay algo que no se está haciendo bien y es que lo que se está haciendo bien es muy poco tomado, tenido en cuenta. Entonces, claro que depende de nosotros. Nosotros lo planteamos siempre a los colegas cada vez que podemos, que el desarrollarnos en el sistema educativo implica estar cerca de la comunidad educativa. Entonces, estar cerca de la comunidad educativa implica muchísimos factores, no solamente el puramente técnico profesional. Entonces, ir a hacer mi trabajito de inventario, catalogación, clasificación, manejar el AguaPay. Muchas veces nos queda chico. No, 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 no. Nos queda chico en el sentido de que necesitamos hacer algo más. Por eso justamente aquí en Chaco, desde 2017, que se impulsó una nueva carrera de bibliotecarios que integra justamente la condición docente y la formación docente en una sola carrera y que pone bibliotecarios docentes al frente de las bibliotecas. Así que bueno, esperando la próxima pregunta, no quería dejar de opinar sobre esto porque me parece muy, muy interesante que los colegas también se involucren cada vez más en las decisiones que hay que tomar. Bien, no sé, Pablo, si tiene problema de conexión, si quiere opinar sobre la pregunta. Pablo, ¿no estás escuchando Ahí, bien? que se queda congelado. Bien. Bueno. Problemas de conexión. Sí. Bueno, para cerrar un poquito esta pregunta. Bien. Con algunos problemas de conexión, pero adherir plenamente a lo que decía el colega Fernando. Bien, y para cerrar un poco esta pregunta, haciendo una mirada retrospectiva, mirando hacia atrás, en cuanto al reconocimiento de nuestra profesión, ¿ustedes piensan que estamos mejor o peor o igual? ¿Se ha dado un paso adelante en ese sentido o es una pelea, como dicen ustedes, que es ardua y que no hay que dejar de insistir? Yo en realidad tendría que definir a qué uno se refiere con el reconocimiento, ¿no? Si el reconocimiento, bueno, parte de impulsar la ley tiene que ver con el reconocimiento a nivel legal. Hola, existimos acá, existen los podólogos, existen los bibliotecarios. Ese sería un tipo de reconocimiento. Después hay otro tipo de reconocimiento que tiene que ver instituciones adentro. ¿Es reconocido el bibliotecario dentro de determinado sistema? Digo, el sistema educativo, dentro del sistema, creo que también eso es muy variable, de provincia a provincia y de institución a institución en la misma provincia también, de su reconocimiento. Si me decís, bueno, a nivel social, antes el bibliotecario tenía un prestigio que era, o sea, si nos remontamos en el tiempo, ¿no? Venías hablando del pasado. Y bueno, era la persona que sabía leer, escribir y tenía todo el conocimiento en su biblioteca atrás de él. Entonces se le iba a preguntar porque se suponía que esa persona estaba en ese lugar. Ese lugar claramente hoy lo ocupa Google. Si yo necesito saber algo, voy a Google. Bueno, te voy a contar una que me pasó justo en Chaco, Fer. Un joven, joven, 23 años, que estaba buscando un libro específico, le digo, bueno, ¿para qué? Perdón, en Santiago del Estero. Que le pregunto a un par de colegas a ver dónde lo podemos buscar, a ver en qué biblioteca está. Y le digo, ¿a vos no se te ocurrió hacer eso? O se lo busqué. Y me dice, pero en la biblioteca solamente hay enciclopedias. Un chico muy lector.
Entonces, hay una cuestión de reconocimiento social, si lo querés, donde nosotros quedamos completamente atrás. Y me decís si estamos mejor o peor, claramente estamos peor en ese sentido. En otros sentidos, depende de la circunstancia y el contexto, si estamos mejor o peor. ¿Que podemos cambiar esa perspectiva? Sí, por supuesto, y vuelvo un cachito a la pregunta anterior, donde decías, tenemos que autoevaluarnos, algo así, que era la pregunta, si tenemos que hacer mirarnos hacia adentro. Creo que ahí cabe la pregunta, ¿qué hice yo el día de hoy en pos de la profesión? Desde lo más chiquito a lo más grande, no importa, pero preguntárselo. ¿Qué estoy aportando? Lo que decía Fer, ¿qué solución aporté? O sea, ¿qué hice? ¿Tiré abajo el trabajo del otro o aporté algo? Incluso en la disidencia, Renaviar tiene mucha disidencia. Mucha disidencia, lo cual no implica que no podamos trabajar en equipo sobre determinadas cosas. Nos agarramos de los pelos, sí, pero llegamos a conclusiones incluso en esa disidencia. Y esto es un poco lo mismo. ¿Qué aporté yo hoy a mi colectivo? Aunque sea una idea en un comentario, o le dije, bien, Juanma, con lo que hicieron hoy. Y le puse un corazón, no importa. Hice mi aporte en apoyar a un colega. Yo creo, lo último que dices, Carolina, es así. Y en la disidencia está el avance, el avance social, el avance en las instituciones, el avance en todos los ámbitos, porque cuando se debate y se discuten las ideas que todos tenemos, pues podemos llegar a una conclusión y muchas veces a un acuerdo. Es cierto lo que dices, Renaviar, que bueno, hay mucha disidencia, pero estos años que llevamos trabajando hemos podido lograr muchas cosas. Y además, ya yendo a la pregunta específica, yo creo que muchos años, también yendo para atrás, se hizo hincapié en la excelencia o en el perfeccionamiento de la profesión desde lo que tiene que ver con el proceso técnico, en la bibliotecología en sí. Creo también que hay que hacer mucho hincapié en lo que hoy se llama la bibliotecología social, en trabajar para visualizarnos, vuelvo a insistir en esa palabra, en visualizar la función que tenemos como institución biblioteca, sea cual fuere, y la función que tenemos como bibliotecarios, sea en el ámbito que sea que estamos trabajando. Porque si bien Google o cualquier otro consultor digital que podamos hacer, cualquier motor de búsqueda en donde busquemos una información, no te da la posibilidad, creo que te da una persona formada en bibliotecología de orientación hacia la información. Por lo menos esto es lo que con varios años de experiencia en el trabajo docente, trabajando con los alumnos y en las bibliotecas, uno puede llegar a ver, ¿no? Y también en la charla con otros colegas, o sea, es muy, muy interesante, ya que esto lo están viendo también varios estudiantes de Córdoba y demás, es muy interesante poner en valor al ser humano, ¿no? Por sobre lo que es una sola base de datos. Y bueno, justamente en la opinión del ser humano que te oriente, también vas a encontrar disidencia en esa información, pero es lo que te va a hacer avanzar para llegar a buen término de la búsqueda que necesitas. Esto parece por ahí también utópico, difícil, pero creo que se puede llegar a lograr un poco haciendo, y acá hago marketing del librito de Carolina, prensa en las bibliotecas, no difusión de lo que hacemos. Todos los días, como dice Caro, mostrar algo de lo que la institución hace, de lo que el bibliotecario hace, para que la sociedad vuelva a confiar en la experiencia de un bibliotecario y en la formación de un bibliotecario.
Eso nada más, respondiendo a la pregunta y asintiendo lo que decían los colegas. Bien. Bueno, para traer a la mesa un tema actual, el tema en realidad no es actual, siempre estuvo lo que ocurre hoy, que se está debatiendo, que está relacionado con la violencia de género. Y nuestra profesión tiene la particularidad de que el mayor porcentaje de profesionales son mujeres. Por lo menos hasta hace poco creo que, y se debe mantener ese porcentaje. La primera pregunta sería, ¿usted no se... No se estaría viendo en esta mesa, ¿eh? En esta mesa no hay mayoría de mujeres. No está representado por esta mesa, pero... No está por esta mesa, sí. Es algo fortuito. Ustedes, desde sus lugares, escuchan problemática en ese sentido, situaciones de violencia de género, tal vez, a lo mejor, al ser una gran, un mayor porcentaje de mujeres... Tal vez esté disimulando o encubriendo cierto patriarcado o machismo encubierto, no sé cómo llamarlo. Bueno, por supuesto que Carolina tiene que empezar dando la respuesta. Bien, la voy a hacer muy cortita. Así avanzamos y le doy la palabra a mis compañeros. Le pregunté sobre esta pregunta a la subcomisión de género que tenemos en APRA. Entonces, lo que me dijeron es que como es un tema muy sensible, se han recibido algunas denuncias por género en general, no solamente género femenino, digo, en disidencias también en ese aspecto, que se hicieron de forma anónima, por ser un tema muy sensible. Entonces, en líneas generales no se denuncia, básicamente. Eso por un lado. Después, con respecto a esto, y voy a tomar palabras de la directora de una de las bibliotecas más importantes de Argentina, de Laura Palomino, hay un estudio que tiene que ver justamente con que los puestos directivos, por eso decía, no es casual, que no es fortuito que esté mayoritariamente masculino, porque en líneas generales todo lo que tenga que ver con gestión, con dirección y en este caso con, bueno, personas que están en las cabezas, hay una cuestión todavía muy instalada como que el hombre tiene otra autoridad para manejarlas. Como que el director tiene que ser jefe, varón, porque tiene otra autoridad que no tienen las mujeres. Incluso cuando una mujer se sienta a la mesa y se sienta en mismas condiciones que un hombre, en líneas generales el hombre es más escuchado que la mujer, en general. Todavía sigue pasando eso. Entonces, ella nombraba un estudio que se estaba haciendo con respecto a recabar estos datos y viendo cómo esa tendencia iba cambiando. Antes, los directores de biblioteca eran un 90% y la excepción era una mujer, pero que esa tendencia empieza a variar. Y de hecho, si pensamos en directores de bibliotecas, en líneas generales se van a encontrar con que son hombres. Bien, no sé si Fernando quiere decir algo. Sí, de no de opinar también sobre esto, digamos, nosotros tenemos, como es estadísticamente hace muchos años, predominancia de mujeres en el sistema bibliotecario. La verdad que no sabría decir si es por cuestión de elección, de formación o algo más, pero sí. Nosotros hemos tenido denuncias, hemos acompañado y, por supuesto, hemos intervenido con muchas socias que han pasado por eso dentro de lo laboral y dentro de lo personal. O sea, la cuestión creo que se está haciendo muy visible y eso es bueno porque también la mujer se ha animado a hacer las denuncias que corresponden. Y de ese modo, no digo que se van solucionando, pero sí se va visibilizando mucho la cuestión. Entonces, las intervenciones no solamente legales, sino también de mediación en esas cuestiones son muy importantes. Nosotros hemos tenido casos, pocos, y no sabemos si los suficientes, porque por ahí todavía hay casos que no se visibilizan simplemente.
pero sí es, sí, hemos tenido situaciones sobre eso. Bien, desde el Colegio de San Juan, nosotros también, en el caso que planteaba Carolina, hemos recibido algún tipo de denuncia en estos años puntuales sobre género, sobre violencia laboral específica de género, pero en realidad lo que recibimos mucho son de denuncias sobre autoritarismo, sobre la autoridad y sobre cómo el directivo, generalmente en las bibliotecas escolares, no respeta, ya sea hombre o mujer, seguramente también nuestro colectivo acá en San Juan es mayoritariamente femenino, pero tiene esto de que el directivo varón, por su condición de macho patriarcal, digamos, y de esto que también hacía hincapié Carolina, de decir, es más propenso a gestionar mejor o se tiene esa idea, toma decisiones arbitrarias sobre lo que debe hacer. Para lo cual hace mucho tiempo, ya 2 años largos, hemos iniciado un expediente que también tiene un remo importante, lo vamos remando porque va de una oficina a otra y demás, en el Ministerio de Educación para poner, definir de una vez cuáles son las funciones del bibliotecario dentro de un establecimiento escolar. Porque muchas veces no están definidas y eso es lo que genera una problemática sobre violencia. Cuando el profesional bibliotecario pone los puntos, es decir, bueno, mi tarea empieza y termina acá, los directivos no lo entienden y lo afectan a otro tipo de tareas, otro tipo de horarios también, y ahí es generalmente la denuncia que tenemos del maltrato laboral. Bien, muchas gracias. Hay otro dato que creo que está presente y tiene que ver con muchos estudiantes se inscriben en la carrera de bibliotecología porque tienen el dato de que tiene una rápida salida laboral. En cierta medida es cierto. Después es cierto que también que los trabajos suelen ser precarios, contratos, mal pagos. Pero digamos que pueden tener una... Rápidamente pueden insertarse en el mercado laboral. Este dato, ¿cómo consideran ustedes que influye en cuanto a nuestra profesión? Porque en nuestra profesión y en esa persona que se inscribe por el solo hecho de conseguir trabajo rápidamente, ¿no? Ahora yo pienso en una persona que tiene 10, 15 años haciendo algo con lo cual no se siente identificado, bueno, el primero que va a repercutir en esa persona es dañino, no es saludable. Y también para la misma profesión y también para los lectores que concurren a esa biblioteca. ¿Qué piensan sobre esto? No sé si... Carolina, para seguir el orden. Yo sí, claro. Creo que es un perro que se muerde la cola, ¿no? Como y volvemos a empezar, quien nació primero el huevo o la gallina. Digo, una persona que entra a una profesión, que sería lo mismo hacer bibliotecología, manicura o astrología, porque tiene un fin que tiene que ver con lo laboral, donde realmente no se involucra con la tarea y el rol social que tiene el bibliotecario, cuando se encuentra en ambientes laborales, como decía recién Juanma, donde agarran y le dicen, no, vos lo que tenés que hacer es otra cosa, ¿de qué manera defiende esa persona, defiende su trabajo y la profesión en donde está? Entonces, como no la defiende de la manera adecuada, sigue sucediendo y se sigue repitiendo. Cuando vos tenés en biblioteca gente que no está formada en bibliotecología, de esa manera, nuevamente, de qué manera esa persona puede defender el rol de la biblioteca y el rol del bibliotecario si no tiene las herramientas para eso.
no es menospreciando las personas que trabajan en bibliotecas, ¿no? Todo lo contrario, es ver de qué manera les damos las herramientas para que pueda sentarse a la mesa y discutir un no a esto, mi trabajo llega desde acá hasta acá y el rol social de la biblioteca es mucho más importante que darte un libro. No es hacer una caja y poner una heladera con libros adentro y que sea la biblioteca móvil. No, eso no es una biblioteca. No. Digo esto porque son casos conocidos. Entonces es, cuantos más profesionales mejor formados y vocativamente formados. ¿Qué quiere decir esto? No lo hago por mí para conseguir un trabajo, listo, llegué, me senté, qué lindo, ya está. Acá voy a esperar la muerte o la jubilación, lo que llegue antes. Porque eso, claramente, una persona que lo que quiere es llegar a un lugar para no ver gente, es porque no entendió su rol social. Es como decir, yo quiero ser docente para no ver alumnos. O sea, no. Yo quiero ser médico para no ver pacientes. Yo quiero ser bibliotecaria para no ver lectores. Digo, si lo ponemos en contexto con otras cosas, parece una estupidez. Sin embargo, entre nosotros sucede eso. Y lo digo porque lo pregunto a alumnos de primer año. Cuáles son sus expectativas, y recibo el quiero estar en un lugar tranquilo donde no haya nadie y nadie me moleste. Muy bien, en sinceridad brutal. Bien, ok, perfecto. Así nos va a ir mal, digo como colectivo, siempre hablando como colectivo. Yo quería opinar, perdón, sobre el tema también, porque hay una cuestión... varias cuestiones en realidad que creo que intervienen en este punto. En primer lugar, creo que en algunas jurisdicciones posiblemente no hay un diagnóstico real y necesario sobre la demanda laboral. Entonces, muchas veces esa rápida salida laboral con la que se promociona una carrera es engañoso. Entonces, y muchas veces es simplemente marketinero, ¿no es cierto? Porque sirve para sostener las formaciones nada más. Y obvio que termina siendo perjudicial. Termina siendo perjudicial porque, como decía el compañero, el colega, ¿no? La persona que entra buscando simplemente un trabajo, que no está mal, y no se involucra en la profesión y en lo que implica la profesión, y dónde es el campo laboral también, va a tener un resultado negativo a la larga, ¿no? Porque generalmente, como dicen el dicho, las escobas nuevas barren bien, pero a medida que van pasando los años, se van aburguesando, las críticas y los reclamos se van volviendo cada vez más pesados, más frecuentes, y eso como que nos va haciendo perder actividad. También creo que el hecho de buscar una rápida salida laboral, como se promocionan en las carreras, terminan bajando la exigencia de formación también. Y tengamos en cuenta también de cómo somos nosotros, que somos los que accedemos a ser formadores de bibliotecarios, ¿no es cierto? Lo escuchaba a Juan Manuel y decir que también él es docente en una institución terciaria. No sé, Juan Manuel, si formás bibliotecarios, pero en nuestro caso, por ejemplo, sí, tenemos muchos colegas bibliotecarios que una vez recibidos se acercan, se inscriben en los institutos terciarios también como campo laboral y terminan formando a los colegas que van a salir más adelante. Entonces, es un combo de todo el hecho de encontrarnos con algunas situaciones que terminan perjudicando al sector en general, a la visibilización y la jerarquización del sector. Porque como decían por ahí, ¿quiénes terminan viéndonos como la persona que está detrás del mostrador? Te dicen el bibliotecario, el profesional, el que está detrás del mostrador pasándonos el libro. ¿Eh? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo mucho hincapié ahora con una formación alternativa,
en la necesidad de brindar nuevos servicios a través de servicios digitales, pero más que nada para encontrarnos en una situación, ya no digo de ventaja, sino de poder recorrer el camino junto a nuestros usuarios, poder recorrer el camino que ellos ya vienen recorriendo. Entonces, nos vamos a encontrar siempre con dificultades en cuanto a la formación que terminan perjudicándolos a aquellos que deciden involucrarse en la carrera, inscribirse en la carrera. ¿Por qué me inscribo en la carrera de biblioteca? Porque quiero tener una rápida salida laboral. O sea, creo que estamos equivocando ahí el punto de vista de cuál es el objetivo de inscribirte. Y eso tiene que ver con promocionar la carrera como corresponde. Fíjense que desde el momento en que en el Chaco la carrera ya no es más de 3 años, sino que es de 4, ya no es una carrera simple, sencilla, que el que se va a inscribir dice, oh, me voy a inscribir en una carrera corta, en una carrera, como decía recién Pablo, creo, para ir a sentarme y tomar mate, porque ese también, el mate es parece nuestro instrumento de trabajo, ¿no? Entonces, son cuestiones que tienen que ver con la visibilización de la actividad, pero que tienen que partir del fondo. Entonces, cuando decimos vamos a partir del fondo, tenemos que comenzar a hablar en serio de la formación, de cómo promocionamos esa formación, qué tipo de formación queremos para que realmente sea jerarquizada la profesión. Porque cuando elegimos también inscribirnos en una carrera de bibliotecología, en algunas jurisdicciones no hay carreras de bibliotecología. Hay cursos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la demanda laboral le exige lo mínimo, porque el que está decidiendo esa demanda laboral, el que te está ofreciendo el trabajo, cree que no necesita más. Es así de simple, cree que no necesita más que alguien que sepa pasar libros, que conozca de autores, nada más que eso. Entonces, claro que vamos a encontrar problemas a la hora de jerarquizar y de reconocer la profesión. Porque si no empezamos a trabajar en serio sobre esa cuestión desde la base, nunca vamos a llegar. En algún momento vamos a tener que hacerlo. Eso más. Gracias. Sí, bueno, comparto. Sí, comparto en todo lo que están diciendo los colegas, Carolina, Fernando. Fernando, sí, trabajo en el Instituto de Bibliotecología del que yo egresé, y en una cátedra, bueno, tengo dos cátedras, pero una que particularmente me satisface mucho, que es gestión de bibliotecas en tercer año, y es un poco hacer hincapié ahí a los alumnos en el último año, de cómo deben comportarse profesionalmente gestionando, administrando una biblioteca. Entonces, más allá del proyecto que tienen que presentar, final y demás, es muy interesante escuchar, no solo, como decía Carolina, a los alumnos en primer año, sino a los alumnos de tercero también, decir, bueno, yo quiero especializarme en proceso técnico, como que fuera lo único necesario y puntual que tiene que hacer un bibliotecario dentro de una biblioteca. Y volvemos a las preguntas anteriores, ¿no? Si yo me centro solamente en estar en un escritorio sin atender al usuario, haciendo proceso técnico, voy a poder tener mi biblioteca ordenada, voy a tener mi biblioteca indizada, catalogada, etcétera, pero no voy a poder tener usuarios. No voy a poder tener gente que llegue a mi biblioteca, que la institución de biblioteca pueda mostrarse a la sociedad, y un montón de cosas que al alumno le tenemos que hacer entender que es algo vocacional, como dice Carolina. Es algo que tienen que hacer por una vocación, no por un sueldo. Es complejo, porque, bueno, los que hemos llegado a esta profesión ya de grandes,
Yo, por ejemplo, llegué después de los 30 años, no salí del secundario y empecé a estudiar bibliotecología. Llegué después de los 30 y como también como una posibilidad laboral, el enamorarnos de la profesión, el tener vocación por la profesión, es todo un proceso. Que en mi caso se dio desde el instituto, por una buena profesora que tuve, pero sé que no en todos los lugares era así, y que, como dice Fernando, y no en todos los lugares se exige esto, ¿no? Es una cuestión de, bueno, ¿sabes algo de libros? ¿Sabes algo de autores? Vamos, con lo que sepas, un cursito, arrancá y después vemos. Y bueno, es algo que también creo que desde todo el colectivo profesional del país, desde las asociaciones, desde Renaviar y demás, tendríamos que ver la manera de hacer hincapié hacia los institutos que esto lo tengan en cuenta al momento de formar nuevos colegas, ¿no? Nuevos graduados en bibliotecología. Eso nada más. Bien, bueno, Pablo, no sé si creo que sigue teniendo problemas técnicos. Cualquier cosa, si querés decir algo, Pablo, nos avisás y te pasamos la palabra. Bueno, ya como una de las últimas preguntas, también desde sus experiencias como dirigentes y desde la institución a la cual pertenecen, ¿creen que los bibliotecarios están formados en relación a sus derechos como trabajadores? ¿Tienen conciencia de estas cuestiones, o es algo totalmente ajeno? Esta se la voy a pasar a Pablo, porque Sí. justamente es la persona que se dedica a educar en ese sentido. Sí, detectamos con el tema este de los derechos laborales es que no hay una gran conciencia. Yo creo que tiene que ver, primero, en primer lugar, es importante en nuestra profesión reconocer trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Como empleados. O sea, nosotros no trabajamos si no es en una habilidad. Bueno, puede haber algún caso puntual, excepcional de cuentapropismo, pero en general nosotros siempre estamos trabajando en relación de dependencia con una institución, ¿no? Que es donde está la biblioteca, sea una escuela, un instituto, lo que sea. Entonces, primero, reconocerse y después, la responsabilidad que se implica en el sentido de, bueno, sí, de hacernos cargo y conocer cuáles son los derechos, y muchas veces, bueno, depende. Alguna gente tiene más idea de algunas cosas y no de otras, qué sé yo, charlando capaz. Se saben muy bien, no sé, pueden tomar de licencia, pero si hablamos de otro tipo de derechos, como el derecho a participar en la vida de la reunión gremialmente, el derecho a afiliarse o desafiliarse al sindicato, esto de saber que podemos tener, por ejemplo, o entender y conocer cuál es la diferencia entre un sindicato con personería y sin personería, o qué implica tener cuál es la diferencia entre un sindicato de rama y un sindicato de oficio. Bueno, son cosas básicas que muchas veces al momento de charlar con colegas nos damos cuenta que nos falta tener esos conceptos para tener un diálogo en común, un lenguaje en común y poder avanzar en otro tipo digamos, en lo posterior donde pasemos, no sé, a un diagnóstico y a una acción, ¿no? Entonces sí, es muy importante la formación para que nosotros podamos manejar esas categorías, manejar esos conceptos y saber bien de qué hablamos cuando hablamos
y no hablar sin saber también. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar. Nosotros desde Abra venimos trabajando, detectamos esa necesidad y ofrecimos tanto espacio gremial, virtual como presencial. Y la idea, dando nuestros primeros pasos, no tenemos una experiencia, porque bueno, como decía, se barrió un poco bajo la alfombra la función gremial de Abra y nosotros vinimos a rescatarla, a desempolvarla, a darle un poco de brillo y ponerla a disposición de digo. Entonces, parte de poner a disposición del colectivo nuestra asociación es ofrecer esta formación para que la gente, para que las colegas, para que los colegas tengan claro cuáles son sus derechos, qué puede hacer, si podemos asociarnos, si podemos trabajo, tener un delegado, en fin, una serie de herramientas que nos da la ley. Los derechos laborales son derechos que son nacionales, los regulan las leyes nacionales, no dependen de cada jurisdicción, sino que nosotros tenemos una legislación nacional muy clara y bueno, es importante conocerla y es importante que la podamos hacer valer con nuestras problemáticas específicas. A nosotros nos pasa como yo escuchaba muy atento recién, aunque tenía algunos problemas de conexión, escuchaba muy atento y me gustó mucho escuchar a todos los colegas porque fue muy valioso y fue también muy, muy alentador saber que tanto el diagnóstico como las propuestas que se escuchan son las que también nosotros que tenemos un clara de cuáles son las necesidades y de por dónde avanzar. Y bueno, en ese sentido, entonces, volviendo a la pregunta, hay que avanzar con más formación. Sí, Pablo, a mí me gustaría también opinar al respecto. Hay una cuestión muy clara que nosotros, por lo menos desde acá, vemos que hay un amplio conocimiento de la normativa que no siempre es total, ¿no? Pero sí creo que desde la formación, por lo menos en nuestros institutos terciarios, se hace hincapié en el conocimiento del estatuto del docente, de las leyes provinciales y las resoluciones ministeriales que tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? En biblioteca, y que los colegas que surgen de los institutos vienen ya con una preparación base al sistema, y después, a medida que transcurren los años de experiencia, bueno, la van afianzando. Nosotros, particularmente, periódicamente hacemos formación a través de cursos de capacitación que tiene que ver con la lectura, comprensión y análisis completo del estatuto docente, que es donde estamos involucrados, porque no solamente tenemos una legislación específica nuestra, sino que nuestro contrato de trabajo dentro del sistema bibliotecario es el estatuto del docente. Entonces, tenemos que involucrarnos en todo ese conocimiento. Y el colega, como es general el estatuto del docente, ¿no? Más allá de la especificidad en un capítulo particular de biblioteca, está en conocimiento de esos derechos y de esas obligaciones. En Chaco tenemos incluso una resolución ministerial que se llama Reglamento de Bibliotecas Escolares del Subsistema, de Bibliotecas del Subsistema, perdón, no incluye solamente escolares, y es un elemento, un instrumento normativo muy consultado constantemente y con el que nosotros trabajamos mucho. Así que en ese sentido, los colegas constantemente están consultando la normativa y nosotros tratamos de proveer siempre del asesoramiento, la interpretación, incluso
el trabajo directo con las instancias ministeriales que terminan decidiendo sobre el tema, ¿no? Así que creo que si no es lo que pasa en el resto de las jurisdicciones, ahí hay un compromiso que hay que tomar para que los colegas no solamente se involucren con la lectura de su contrato de trabajo, sino que también se sientan respaldados, apoyados y asesorados por las asociaciones o los sindicatos. Creo que es una materia que debe, que a lo que debe apuntarse. Debe apuntarse nosotros como asociaciones, como sindicatos, tenemos que siempre estar al lado apoyando y no creernos nosotros que tenemos la palabra final sobre la norma o que solamente nosotros la sabemos. Creo que ese es un error muy grave si sucede en algunas instituciones, sindicales sobre todo. Por eso es justamente que hay que animar al colega no solamente a que consulte un asesoramiento, sino que se involucre en la misma normativa. Respecto a si están formados, sí, están formados, vienen formados, por lo menos en la base, vienen formados porque, les repito, en nuestro caso hay materias específicas que abordan la temática en la formación. Así que, bueno, creo que hay que apuntar a eso, que los colegas no dejen de formarse, de capacitarse, de intervenir, analizar, aprender a hacer lectura de las normativas y exigir la aplicación a través de los sindicatos, de las asociaciones, de los que tengan la oportunidad de sentarse o intervenir directamente ante las autoridades. Sí, yo voy a salir un poco de las escolares y hablo, retomo esta idea de muchas veces el bibliotecario como alguien solo, ¿no? Dentro de una biblioteca específica, estoy rodeada de otro tipo de profesionales al lado, entonces no me identifico más con el colectivo profesional en donde estoy que con el colectivo profesional de bibliotecario. Esto hace que muchas veces los convenios colectivos que se apliquen en los distintos trabajos no tengan que ver con uno general de bibliotecología. Doy un ejemplo concreto. Si uno está trabajando, voy a hacer autorreferencial, yo estaba trabajando en un canal, el tipo de convenio que yo tenía era el tipo de convenio de prensa, que tiene que ver con si lo conocíamos, no lo conocíamos. Entonces, a la hora también de sindicalizarse, uno se sindicaliza al sindicato de prensa, no al de bibliotecarios. Nos encontramos con esto en APGRA en la primera de las gestiones, no en esta, sino en la anterior. Entonces, como son todos casos diferentes, porque aparecían personas cuyo convenio era el de comercio, por ejemplo, o, nada, UTEDIC, ¿no? Que las bibliotecas populares. Hay distintos convenios y distintas normativas. Entonces fue, como no hay una unidad, lo que se hizo fue, antes de que existiera la subcomisión de gremiales, era un espacio donde teníamos una asesoría legal que se ocupaba de decir, bueno, vos, el tipo de biblioteca que tenés corresponde a este marco legal. Entonces vamos a hablar de tu problema en este marco legal, que insisto, eran todos diferentes porque eran tipos de bibliotecas diferentes que respondían a distintas normativas. Creo que también tiene que ver con esto de sentirse parte del colectivo bibliotecario independientemente del contexto donde estés en tu biblioteca. Y creo que ahí voy a volver a la asociatividad y a lo colectivo, que tiene que ver con acercarse a las asociaciones, a la que sea. Asociación, colegio, etcétera, ¿no? Colectivo de profesional. Bien. José Luis, no sé si vos tenés alguna otra pregunta o si querés trasladar alguna del chat. Mira, no, cerremos con la última pregunta que teníamos ahí. Que esa es también lo que por chat están consultando y bueno, ya los participantes también lo tenían. Vamos a ir con la última pregunta. ¿Qué expectativa tienen sobre el anteproyecto de ley del ejercicio profesional en bibliotecología y documentación presentado por la diputada nacional Vanessa Siley? Bueno, ahí no sé si vos, Pablo, querés arrancar.
Mal momento para quedarse colgado. Bueno, en la yo tenía en lo que presentamos hoy, a ver, tenía la infografía, pero les cuento un poco la idea. La idea de la ley, el núcleo, la idea principal de la ley, trabajen bibliotecarias y bibliotecarios. Con esto que estuvimos hablando hoy durante toda la charla. Es una ley que tiene por un sentido que sea una ley de derecho. Se nos fue Pablo. Qué mal momento para irse, Pablo. Tal cual. Bueno, él estaba... Aparte quiero que lo explique él, básicamente porque estuvo muy metido en la formación de este anteproyecto. Voy a contar un poco el marco y el antecedente. Esto se trabajó desde una de las subcomisiones dentro de APGRA. Voy a retomar como todo lo que venimos hablando, ¿no? Mucho trabajo de sentarse, mucho trabajo de tocar la puerta. Y algo que dijo la diputada Vanessa Siley en una entrevista que le hicimos fue esto, que cuando uno habla con los legisladores, lo que hablan son las instituciones. Es decir, que lo que hablan son las personerías jurídicas y lo que uno representa. No es que va Carolina López Escondras a tocarle la puerta a una diputada y le digo mi idea y eso sale. Digo esto porque vuelvo a la importancia de la asociatividad. Los que hablan son los colectivos con los legisladores en general. Y ahí volvió Pablo. Tú puedes, Pablo. Podés apagar la cámara y solamente te podemos escuchar, que eso sí estaba saliendo bien. Que quede tipo radio. Y me caí, como predijiste. Lo que les estaba contando es esto, la idea de tener una ley que sea de derechos laborales, que consagre ciertos derechos, que obviamente sea progresiva, como toda legislación laboral, no le va a quitar nada a nadie, sino que va a ampliar derechos y que dé respuesta a esto, justamente a esto escuchamos siempre, esta idea de decir, bueno, a ver, que esos puestos de trabajo en las bibliotecas sean para quienes estudian, para quienes se perfeccionan. Y bueno, de aquí en más, digamos, la ley obviamente no... Apágate la cámara, Pablo. Garantizar esas oportunidades para acceder a... Y también garantizar... Se escuchó ahí todo cortado. Sí, 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 se corta, Pablo. A ver. No, no, va a ser imposible escucharlo. Bueno, una lástima. Bueno, lo que... Invitar a la gente a y el asesino es las distintas propuestas. Que realmente con su opinión y con su apoyo, y que se pueda... A ver, probá ahora, Pablo.
que se un nuevo paso para consagrar esos derechos. No, va a ser imposible, una lástima. Imposible. No sé si Fernando o Juan Manuel quieren decir algo. Sí, bueno, en primer lugar decir que nosotros tomamos conocimiento de este anteproyecto en una reunión de Renaviar, digamos, donde la representante de ABRA hizo una presentación, la verdad, muy superficial. A grandes rasgos, nunca conocimos hasta este momento, todavía no conocemos la letra puntual del anteproyecto, el oficial. Y bueno, la expectativa que tenemos es parte más que nada de la sorpresa, digamos. O sea, por supuesto que sabemos que ABRA con toda legitimidad puede trabajar junto con los legisladores, ¿no?, en estos temas, pero lo que sí esperamos es que haya una consulta amplia, teniendo en cuenta la diversidad que hay a nivel nacional. Cuando hablamos de una ley nacional, precisamente, yo siempre le digo al que quiera escuchar, necesitamos que el consenso sea no, absoluto, por lo menos que sean conocidas y escuchadas las posturas de las jurisdicciones de acuerdo a sus realidades laborales. Entonces, una ley nacional de este tipo puede estar afectando, si no se consensuó su letra, puede estar afectando alguna realidad particular de una jurisdicción. Creo que, en primer lugar, debería conocerse públicamente, o por lo menos yo creo que deberíamos, ojalá seamos consultados por la legisladora y que podamos tener la oportunidad de dar el punto de vista, para que no lleguemos al momento, al paso en el que tengamos que no solamente hacer un rechazo público si es que algo no está bien, sino que en realidad nos va a encontrar y nos va a mostrar más desunidos de lo que deberíamos estar. Y esa es una mirada pública que nosotros tenemos que replantearnos como sector cuando trabajamos o impulsamos este tipo de normativas. Insisto, no me meto ni nos metemos en decisiones gremiales. Pido que por favor se tengan en cuenta las realidades jurisdiccionales, que bueno, más allá de estar sentado en esta mesa hoy, creo que Chaco tiene un recorrido muy extenso en cuanto al campo laboral, en cuanto al desarrollo de la profesión, y bueno, y ciertas particularidades que ojalá que sean respetadas. También tener en cuenta que cuando, y voy a insistir con el diagnóstico y pensar en cuáles son realmente las preguntas de base que deben mover el análisis para la política bibliotecaria, porque si hacemos una ley, estamos prácticamente diciendo esto va a ser así, así. Si el texto de la ley es imperativo, yo no puedo desde mi provincia desconocer ante alguna situación judicial, por ejemplo, la impronta o el peso de la ley nacional. Entonces, cuando armamos algo así, no solamente tiene que ser abarcativo e inclusivo, sino que debe ser respetuoso de los demás, sin intentar dejar afuera, sin intentar complicar por ahí las situaciones. Porque podemos, sí, podemos mejorar después una ley, podemos encontrarnos con espacios de debate, pero cuando una ley sale y es imperativo, es ejecutivo,
por experiencia propia y por experiencia en esta jurisdicción, me imagino a nivel nacional con la burocracia que existe, volver a modificar una ley puede llevarnos años, puede llevarnos tiempo que los colegas no tienen, puede llevar tiempo que las instituciones y los sectores provinciales no tienen, y en ese terminan emparchando cosas. Así que, bueno, quería emitir esa opinión. Espero conocer, esperamos como a Xavi, conocer el anteproyecto completo y no simplemente una presentación de este tipo, para realmente tomar conciencia de qué es lo que se está promoviendo allí y ver cómo se afecta a la profesión, no solamente acá en el Chaco, sino también en el país. Bien, yo quisiera decir lo siguiente. Esto es algo que ya hemos charlado con Fernando, incluso en las puertas adentro de Renaviar, como por eso dije lo del marco, la subcomisión que lo trató de ABGRA, en ese momento, en Renaviar, hizo la invitación oficial para trabajar y para sumarse a ese equipo de trabajo. Decime si miento, Fer. ¿Por qué respondo esto? Porque hay, así como dice Fernando, hay mucha demanda, más que nada a nivel redes y a nivel un montón de cosas, de no se nos consultó. Entonces, hay un punto donde vuelvo con esta cuestión de la representatividad. Los representantes de los bibliotecarios son las asociaciones y los colegios, concentrados en este caso en Renaviar. Por lo tanto, hacer la invitación a participar de este equipo de trabajo en Renaviar a los representantes de las asociaciones es un canal que se abrió. Dijo esto para despejar dudas ante un montón de reclamos que tienen que ver con no me avisaron a mí personalmente, a mi correo electrónico, un poco más. Eso por un lado. Por el otro lado, justamente esto es un anteproyecto que se supone que tiene que salir el día de hoy. No queríamos adelantarlo por sobre la página oficial de diputados. Por eso es que no se subió todavía a las redes de ABGRA, precisamente. Digo esto también porque nos enteramos, gracias al colega también, que estaba circulando un anteproyecto que incluso tenía las que decía no oficial, que incluso tenía marcas verdes, que era porque era un borrador de trabajo. Por lo tanto, hay mucha gente que está opinando sobre un borrador de trabajo. Fernando tuvo, que vino a preguntarnos justamente esto, qué grado de veracidad tenía ese documento, de ahí nos dimos cuenta nosotros que existía y que estaba circulando. Digo esto porque muchos colegas, capaz que de buena fe, están leyendo eso como si fuese la verdad y realmente no es la verdad, es un borrador de trabajo que se estaba trabajando con las acotaciones que tienen que ver con los legisladores. Porque esto no es que uno, insisto, lo presenta y ahí es, así como cayó, quedó, ¿no? Esto es un proceso de trabajo que se arrancó en el 2017, este proceso. Mejor, peor, y de esto de advocacy, de sentarse a la mesa, de tocar puertas, dame bola, dame bola, dame bola, dame bola. Entonces, ahora es donde viene el debate, como bien dijo Fer. Entró en diputados, es oficial, listo. Ahora, lo vamos a discutir. ¿Qué significa lo vamos a discutir, lo vamos a debatir? Nos vamos a sentar con nuestros legisladores, cada uno el de su lugar y con la que lo impulsa, que es la diputada Vanessa, ahora te vamos a dar nuestro punto de vista sobre esto, porque es un anteproyecto, todavía no está cerrado. Entonces, este es el momento del debate. Y este es el momento, es que cada uno desde su lugar, ahora volviste, Pablo, es el momento, desde que cada uno de su lugar va a poner su perspectiva. La idea con respecto a esto de que sea muy amplio tiene que ver con no interferir en las realidades que son muy, 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 muy diferentes de un sector del país al otro. Y más que nada tiene que ver con esto que decimos del reconocimiento. El bibliotecario a nivel ley existe, les juro por Dios, existen los podólogos, entró el anteproyecto de diputados antes de ayer, estaban viendo cómo regulan la actividad de los podólogos y el bibliotecario no existe. También con el antecedente de que esta ley estuvo ahí de presentarse, no esta, digo otra, con otro formato, y que fue trabada, o sea que haber llegado hasta a este lugar ya es importantísimo, el solo hecho de haber llegado.
Yo quiero aportar algo también ahí, porque respecto a lo que dijiste, Carolina, no quiero dejar pasar que el hecho de que no intervenga uno a través por ahí de renaviar, tiene que ver más que nada porque, insisto, en conocer el anteproyecto. O sea, es muy difícil opinar sobre algo que no conoces o que conoces un par de artículos. Entonces, obvio que vamos a estar a la expectativa. Está buena la pregunta que figura ahí abajo. ¿Qué expectativa tenemos? No puedo tener expectativas sobre algo que no conozco. Necesito conocerlo. Así que ese es el clamor en este momento, al menos desde Achavi. Creo que necesitamos conocerlo, necesitamos analizarlo y hacer todas las críticas que siempre van a ser constructivas. Acá no hay ninguna intención de bajar el proyecto de nadie. Pero si vamos a estar involucrados todos, queremos participar todos. Bueno, desde el Colegio de San Juan, estaba recién leyendo algunos comentarios del chat sobre la perjudicialidad de la colegiatura, dicen algunos. Bueno, nosotros en San Juan no tenemos esa experiencia. No vemos cuál es la perjudicialidad de pagar un porcentaje de nuestro sueldo para tener la oportunidad no solamente de matricularnos y de perfeccionarnos, porque para eso se usan, digamos, los fondos de las matrículas, sino que además estamos haciendo un control de la profesionalización que tenemos dentro del colectivo, ¿no? ¿Qué actualización profesional vamos haciendo permanentemente? Pero más allá de eso, con respecto a la ley, vamos a participar de todos los debates que haya que participar, para que, como dicen Carolina y Fernando y demás, sea en beneficio de todos y no perjudicial para nadie, ¿no? Nosotros, bueno, en Renaviar se pasó ese documento que era un borrador. Ahora queremos ver cuando salga ya el proyecto definitivo. Y bueno, y si hay que aportar con algo para que podamos, que sea abarcativo, que nos sirva a todos, vamos a hacer nuestro apoyo, pero por ahora no podemos emitir opinión alguna de algo que todavía no tenemos, creo, el final, ¿no? El proyecto final, el anteproyecto final, ¿no? Y esto que va a salir, como dice Carolina, hoy, bueno, vamos a estar a la expectativa de todo y vuelvo a repetir, creo que es esta ley creo que puede llegar a ser beneficiosa para todo el colectivo siempre y cuando se consulten en todas las partes y se tengan que agregar o modificar todo lo, o sea, que se escuchen todas las voces para hacerlo más sencillo. Esta es la opinión que traigo con respecto a la ley, que lo estuvimos consultando estos últimos días. Como dije también en la reunión de Renaviar, nosotros hemos estado este último tiempo con la Asamblea General y la elección de autoridades este último fin de semana, así que hemos estado muy abocados a eso, pero teníamos conocimiento de hace tiempo de que iba a presentar esta ley y bueno, nos parece que puede llegar a ser un adelanto siempre y cuando, como dice Fernando, se nos muestre, se nos visualice como un colectivo unido. Por ahí si esto va a servir para visualizarnos en desunión, va a ser bastante perjudicial. Eso nada más. Yo también estoy con problemitas de conexión y con problemitas del trabajo, por eso voy y vengo, pero creo que ha sido muy, muy fructífera esta charla que hemos tenido en estas 2 horas, ¿no? Esta reunión de,
escuchando todas las voces con respecto a nuestra profesión. Sí, como dice Juan Manuel, ha sido muy enriquecedora la mesa y bueno, sirve también para ilustrarnos un poco sobre distintos aspectos del bibliotecario y la bibliotecaria como trabajadores, ¿no? Seguramente quedaron temas afuera, es imposible abordarlos a todos en 2 horas, pero bueno, puede quedar abierta la posibilidad de una segunda parte, temas nunca van a faltar. De mi parte no tengo más que agradecer nuevamente el haber aceptado esta invitación y de haber formado parte de esta mesa. Así que gracias Carolina, gracias Fernando, Juan Manuel y Pablo. Ha sido un gusto escucharlos. Bien, gracias Patricio, gracias a todos los colegas por esta instancia, por habernos acompañado. El tema no se agota acá, creo que hay mucho interés, hay muchos colegas que están interesados en la parte del sindicato, todos con muchas, mientras todo sea propositivo para proponer y que esto se enriquezca, me parece que eso es lo fundamental. Desde la asociación nuestra, cuando tengamos el proyecto, creo que sería bueno cuando hagamos la lectura y también discutirlo en la comisión, porque cada uno de nosotros no somos nosotros solos, sino que detrás de nuestro hay una comisión directiva, hay otros colegas que se tienen que interiorizar de esto y ponerlo en la mesa, porque bueno, nosotros somos los que figuramos por ahí, pero hay un montón de colegas y socios que nosotros tenemos para poder socializar y bueno, y queremos agradecer a todos los que estuvieron, a todos los que aportaron, a todos los que siempre han estado del otro lado y nos han seguido y nos siguen siguiendo, agradecerles e invitarlos para la próxima charla que tendremos ahora a la tarde, que comienza a partir de las 3 de la tarde. Se pueden conectar a través de nuestro canal. Van a ser charlas individualizadas. A las 3 de la tarde estaremos con Enseñar desde la biblioteca. A las 4 de la tarde con Síndrome de Asperger y mi trabajo como bibliotecario, un colega bibliotecario, estaremos viendo, es posible pensar a las 5 de la tarde, es posible pensar la biblioteca a través de anteojos violeta, y luego cerraremos nuestro encuentro en el día de hoy con biblioterapia y libro como alternativa a la erradicación de violencia a partir de las 6 de la tarde. Agradecerle a todos los colegas que pudieron estar en otro próximo encuentro donde seguiremos ampliando y seguiremos invitando a otras organizaciones. Así que realmente agradecido a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ustedes. Nos habían dicho 2 horas, nos pareció un montón y pasó rapidísimo. Pasó Rapidísimo. Feliz día del bibliotecario para mañana, para todos los Feliz. Colegas. Feliz día para mañana, para todos. Un Feliz abrazo, un Es abrazo. cierto, feliz día a todos, a todos. Feliz día para todos los colegas, Nos Mario. vemos. Buenas jornadas. Feliz día, muchas gracias. Muchas gracias.